cerraron en el Consejo Popular Rafaelito de Cumanayagua. Allí se dieron cita a jóvenes de la comunidad y pueblo en general para concluir un proceso que tuvo como antecedentes las asambleas de grupo. El encuentro en cada barrio propicia la participación comunitaria liderada por profesor Estelinder. El municipio cierra con 8 congresos de zona que se desarrollaron con tiempo de antelación. Ya discutido con el gobierno, con el apoyo del gobierno, con el apoyo del partido y el apoyo de las demás organizaciones políticas de masa, cultura, el INDER, 8 congresos de zona que se desarrollaron en todo el municipio: Camilo Cienfuegos, Barajagua, La Sierra, Crespo, aquí en el Urbano, que hoy precisamente tenemos el congreso de zona ahí en el Consejo Popular de Rafaelito, con todos los factores de la comunidad que sí nos han estado apoyando, hago énfasis en esto. Muchísimo para lograr que estos congresos hayan salido con la calidad esperada. Cambios en la vida interna de la organización, unido al protagonismo de los jóvenes en la Cuba actual, están dentro de los temas que llevarán a la Asamblea Municipal por efectuarse en el territorio. Se han discutido diferentes temas, ahí se han dado los resultados de las principales problemáticas que ha tenido la Unión de Jóvenes Comunistas, cómo transformar para seguir adelante, porque de eso se trata, de ir transformando la Unión, la Unión de Jóvenes Comunistas debe ir a la par de toda la juventud hoy en día y de todos los cambios, las transformaciones y estar actualizada. Eso es lo que a nosotros nos nutre para tomar decisiones, tomar eventos, hacer diferentes actividades en un futuro. También centrarán la atención en el crecimiento de la membresía. 8 asambleas y una territorial sirven para colocar a la juventud en la vanguardia del proceso actual de la nación e incorporarlos activamente al quehacer económico y social del país. Son ellos quienes tienen la misión de continuar en el camino que ya tiene casi 65 años de transitado. Guillermo Martínez López, Notisur